Isabel y para don Gustavo también hoy. En el cumpleaños de cada uno, ¿no? Entonces, 80 y 78, 158. Muy bien. Entonces, no, ya están casi como la edad de la ciudad de Tunja. Sí, bueno, muchas felicitaciones a don Gustavo, doña Isabel, ¿no? Felicitar. Dios me los bendiga, ¿verdad? Muchas gracias aquí a toda su linda familia que les quieren, les aprecian y les valoran mucho. Felicidades, felicidades. ¿Ya me les dieron el whiskycito a ellos dos por el cumpleaños? ¿Champaña? No. Tocas un whisky, un sello azul por lo menos. Así. Bueno, sigamos canciones, muchachos. Y dice esto, dice Mariachi, nuevo amanecer. Claro que sí. Y la luna se llena de luna, la
Sí, venga, el aplauso para don Gustavo y para la señora Isabel. Muchas felicitaciones, ¿verdad? ¿Quién le va a entregar las palabritas a ellos dos? A ver, ¿quién es la persona designada? ¿Quién? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Tania. Bueno, ¿de verdad? Mucho gusto, Gustavo. Mucho gusto, Gustavo. Bueno, púntelo, 320. Abuelita, pues, este es un regalo pues de todos sus hijos, sus nietos, igual para mi abuelito, que Dios los bendiga mucho. Les dé mucha salud, mucha prosperidad y que pues aún sigan con nosotros. Bendecidos somos por tenerlos a ustedes aún con vida, porque sabemos que pues en esta pandemia lastimosamente murió mucha gente y pues gracias a Dios ustedes están vivos y pues estamos reunidos como familia. Entonces pues primeramente la gloria a Dios y pues agradecerles a todos que estén acá. ¡Uy, qué palabra! Bueno, muy bien, aquí las palabras de nuestra próxima concejal aquí por el sector del barrio Jordán, ¿no? Sí, bravo, bravo. Próxima concejal. Bueno, don Gustavo y la señora Isabel, vea, para que se tomen ahí su tinto. Cada uno su vasito, va. Para que se tomen su tinto bien sabroso, ¿no? Bien bacano, bien chévere. Claro que lo quieren combinar ahí con el whisky, apenas le queda. ¿Sí o no? Bueno, muy bien, vamos de canciones, muchachos. Esto dice Mariachi. Dentro del corazón,
Hola, Bacatania, happy birthday para la señora Isabel y para don Gustavo, con mucho cariño y con mucho amor. Entonces, esto dice Mariachi, Nuevo Amanecer, claro que sí, vamos. Sin luz esta nochecita, aunque en la oscuridad se oye más bonita, como te felicitamos en este tu día, tenemos bonita la noche, viva la alegría. Demos un abrazo, feliz, demos un abrazo, que la noche se ama. Demos un abrazo feliz, demos un abrazo cordial, que la noche sea para ti y para nosotros ideal. Cumplan muy felices hoy, mañana y siempre, doña Isabel y don Gustavo. Siempre, verdad, llenos de salud. Como decía Tania, voy a una ciudad, como ella, eso no importa, yo te vengo a buscar. Ah, bueno, muy bien. Sí, así famosa. Se puso muy triste cuando se murió Joan Arroyo porque le compuso esa canción. Sí, porque me dejó. La dejó. Ah, bueno. No, pero le dejó esa bonita canción para usted. Bueno, muy bien. Bueno, unas palabritas ahí de la señora Isabel. A ver, unas palabritas que tiene para decirle aquí a toda su linda familia. A ver, y ahorita habla con Gustavo también. A ver, doña Isabel, escuchamos. Sin palabras, dígale. Dios me ha cumplido todos estos años de vida y le agradezco a mis hijos y a mis nietos que me dan esta oportunidad y a mi compadre y a mi yerno que está aquí presente, que son los dueños de la casa. Y que muchas gracias, que Dios se la pague y Dios guarde a mis hijos y a todas las personas que nos encontramos aquí. Que mil gracias, que Dios se la pague y Dios los guarde. Que gracias. Bueno, muy bien. ¡Salud! Gustavo, mira a él. ¿Y por qué llora? Es que le suben los ojos. Pues bueno, agradecemos a toda la comunidad que estamos acá el día del cumpleaños de Neveri y de yo. Les agradecemos a los dueños de la casa. A todos, bienvenidos y gracias por esta oportunidad que nos han prestado. Y estaremos muy alegres y contentos en esta noche, si Dios quiere y la Virgen.
gracias por todo y les agradecemos bastante sus palabras y sus intenciones. Y no se tiembla uno, Gustavo. Ya para qué, ya no tiemblo, ya no tiemblo ni la cama. Bueno, sigamos en canciones, ¿sabes? Para aquí, para esta bonita pareja, para don Gustavo y la señora Isabel. ¿Cuántos hijos hay? Ocho reconocidos. Ah, ¿los ocho de Colombia? ¿Los ocho de Colombia? Solo hay cinco. ¿Hay cinco? Bueno. ¿Y por qué faltan dos si son ocho y dicen que hay cinco? ¿O es que hay uno que se cuenta por dos? ¿Cuál es el que se cuenta por dos? Por eso. Bueno, muy bien. Pero bueno, ellos están de todas formas, si no están aquí ahorita presentes, pero hoy lo están recordando con mucho cariño y con mucho amor, porque saben que hoy están cumpliendo 80 y 78. ¿Quién cumple 80? Doña Isabel. Y don Gustavo cumple 78.
Bueno, muy bien, entonces, ¿verdad? No, felicitaciones por siempre, ¿verdad? Bueno, vamos a cantar esta canción. Dice, si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, vamos a vivir a un mundo nuevo. Quisimos darle este homenaje porque la vida es corta y no es a cualquier momento que nos puede ir, y gracias a mi padre también que está aquí. Pues gracias a Dios que la pandemia nos afecta un poco, pero gracias a Dios nos tenemos todavía vivos. Entonces quisimos darle este homenaje a nosotros, los hijos, los nietos, los sobrinos, todos los amigos, los invitados. Entonces, para agradecerle a Dios primeramente y que les dé, siga dando su salud, que Dios nos guarde otros días más en este mundo. Para agradecerle
mis sobrinos, a mis hermanas, mis hermanos, mis compadres, todos los que estamos reunidos aquí para despejarle este día a ellos. Muchas gracias, les agradecemos. Gracias al compadre por prestarlos el hogar para hacer esta celebración. Y gracias a sus personas por poderlos contactar para este espejo para ellos. Mucho gusto, cualquier cosa, pues ya sabiendo, nos podemos contactar. Entonces, les pido el favor de que, pues un poquitico tardecito, porque vamos a tener más temprano, pero bueno, de todas maneras, si se llega la oportunidad, tardecito, pero se cumple. Entonces, que mi Dios me los bendiga para todos y que sigamos despejando un tres más hasta las 6 de la mañana. Muchas gracias. Y eso que es que era tímido para hablar, que tal se hablara, ¿no? De hecho, nos tiene hasta el 31 de diciembre aquí, le deseamos feliz año y todo. ¿Listo? Pues lo sigo haciendo. Bueno, para Don Gustavo, estoy, pero sigo siendo el rey aquí en. Y que un clima con el camino, imagínense, o sea, cambió el clima, vean, así. Ah, don Clímaco. Bueno, vamos a cantarle una canción aquí a la señora Isabelita. Ahorita le canto la Chabela. Bueno, le vamos a regalar un ramillete de clavelitos a doña Isabelita. Entonces... Clavelitos con amor,
bendito con amor en este grandioso día. Con amor, perfumados de alegría. Tu corazón los pongo, oh linda madrecita mía. Canciones del folclore mexicano, ¿no? Entonces, felicitaciones, señora Isabel, felicitaciones de Gustavo, ¿verdad? Que lo sigan cumpliendo muy felices, hoy, mañana y siempre, ¿no? Feliz cumpleaños, un aplauso bien bonito para ellos dos, ¿sabes? Claro. Bueno, vamos a cantarle la Chabela aquí a la señora Isabel, lo prometido es deuda. Hágame el favorito esta, con esta, la verdad, es para bailar también ahí, don Clímaco, ¿no? Como usted no habló, entonces le toca que baile ahí. Arnold Schwarzenegger. No, Rambo. Rambo le quedó. Ay, ¿cómo? Ay. Vamos con la Chabela, muchachos. Muchas gracias, verdad. Muy amables. Al mirar tu lindo sexo, al mirar tu linda boca, yo me digo, ay, Chabela. Saber que no me quieres, si al mirar que me desprecia, yo me digo, ay, Chabela. Cuando paso caminando debajo de tu ventana, te echo un grito, ¡está mi guarita! Pero como te has puesto de mamacita nomás, desde que estás por aquí nomás en el volcán, ¿no? Desde que estás con Gustavito, ¿no? Chabela. Tu amor es un fracaso, me acuerdo yo de un balazo y te digo, ay, Chabela. Ay, Chabela, 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 que ese nombre que yo llevo. Mi día hace mi noche, me duermo y me despierto, que sueños te contemplo y te digo, ay, Chabela. Seguro que sí. Cuando pasas caminando con tus curvas enseñando, yo me digo, ay, Chabela. Después te veo vacilando y con otros coqueteando y me digo, muy, muy, muy Cleopatra, ¿no, greñuda? Muy, muy Cleopatra, ¿no? Y un Clímaco también muy, muy, muy Cleopatra, ¿no? Chabela, hacia el fin me hicieras caso,
hoy me dieras un abrazo, me dijera, pero qué bárbaro, mujer, cómo te has puesto. Chiarela, hasta amor es un fracaso, el carmelo y un balazo, y te digo adiós, Chiarela. Amor, en verdad, que la sigan disfrutando, que la sigan pasando muy bueno en esta noche, ¿no? Gracias. Gracias, verdad. Bueno es tu cariño, ya me puede rezar una oración, ya es el punto de mi destino. Siempre te adoré, no me dejes que me pierda en mi pobreza.